volverá. Volverá. Espero. Camamín. Estoy contento con el asunto de la destilería. Es un valor eje izquierda. Es buena señal. Sobró la plata, no me iría, amigo, mi padre. Te gastaste la del acto y ahora no querés irte. A Edeco Fuimba Echan. Ni cómo no puede moverse, chamigo, se ha quedado sumido. No me voy. Contáselo a Corne, puede que le ablandee el corazón. Borracho me hicieron filmar, no vale. El viejo se va a quedar muy solo. Y escapate si podés. No quiero ir, no voy. ¡Déjenme salir! ¡Quieto! ¡Déjenme salir! ¿Qué pasa ahí? ¡Señor! ¡Por favor! ¿Vos te venís conmigo? Así es, che, patrón. ¡No quiero más! Bien, embarcate entonces. Firmar. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? No quiere firmar. Te conviene hacerlo. No sabe leer ni escribirse, patrón. Recibiste 200 pesos, ¿no es así? Tomá 100 más. Y podrás comprarte algo cuando llegues. Y ahora, firma. Ve la mano. ¡Basta de gritería y de música! ¡Ella es hora de embarcar! Vaya saliendo, que ya se van a embarcar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!
salvo, Andrea? Busco a papá. Todavía no ha llegado. No se preocupe, no saldremos sin el doctor Elsie. Corner, quiero agradecerle lo que está haciendo por papá. Me dolía verla arruinarse las manos y los ojos cosiendo. Oh, no es para tanto. No lo niega, Andrea. Trabajaba día y noche para ayudarlo. Si lo hizo nada más que por eso. Oh, no, no, Andrea. Lo necesito de veras. La peste me está llamando a la ciudad yerbal. Disculpe, amigo. No es nada. No importa. No se rompe. Mejor bastón del mundo. Pruébelo, amigo Corner. Se quedó pirapirecho, Olivera. Te recoge, amigo. Amigos, una copita. La despedida. Ahora no bebo más. ¿Pero usted piensa venir con nosotros hasta Yerbal? Sí. No me parece bien, es peligroso. Allá hay mucha gente enferma. No importa. Vamos, papá. Tened cuidado con los libros. Trastornan la cabeza. Cuidado, Podeley. Este córner es terrible. Anoche, ¿sabes? Soñé con gato. Significa traición. No les gusta que lean. Así les puede robar en todo. En los vales, en la proveeduría. Si les puede cobrar en combinación con los turcos bolicheros, 10 pesos por una camisa que cuesta 2. Por eso trabajo en Yerbales sin obraje como peón libre. Vos también lo eras. ¿Te acordás cuando me dio por el tesoro y andábamos haciendo aquel túnel cerca de las ruinas de San Ignacio? Que solo vos y yo conocemos. No encontramos nada, hermano, pero quedó el escondrijo. Puede que algún día lo necesitemos. ¿Para qué? Nada. Cuidado con este que te va a tirar al agua. ¡Quietos!
No me gusta que la gente se me cruce en el camino. ¡Toma! ¡Eso es lo que te mereces! ¡Átenlo al palo! ¿Es tuyo ese perro? Ah, caray. Toma. Dale de comer, que está muy flaca. Todavía está atado. No se conformaron con pegarle. Estoy así desde antes que diera vuelta al sol. Voy a desatarlo. No. Sería peor después. ¿Tiene sed? Sí. Voy a traerle un poco de agua. El agua era para este, le habría hecho ahorrar el viaje. Amigos, desatalo. Bueno, ya estás libre. Libre. Hombres están muy enfermos. Busquen la letra E, escorbuto. Los síntomas se parecen. Lo malo es que también se me ocurrió buscar en la letra D, difteria. Y los síntomas también se parecen. Bueno, vamos a ver al doctor. Ya
enseguida. Adelante. Adelante. Lo necesito, doctor Epstein. Hay unos mensús enfermos. Los mensús. ¿Cómo cambian los tiempos? ¿Se acuerda? De 300 que sacaron de Villarrica para reservar este tormento en el Brasil. Solo volvieron 20. Se mueren los mensús. Antes nadie se preocupaba de ciertas minucias. Esos hombres cuestan plata. Los llevo para tenerlos claro que la peste ha dejado en la bajada. A ustedes pago por eso, no por sentimentalismos. Vamos. Parece que estos hombres están igual que los del Yerbal. Voy a preparar algo para que tome. Bueno, tomó un farol y acompañalo hasta el camarote de los remedios. Gracias que lo salvamos de esos brutos. ¡Qué gente! Parece que aquellos siguen mal. Nos tratan como a bestias. Sacan el fruto de la tierra y oprimen a los nativos. Dicen que los fantasmas señalan tesoros. Si encontráramos uno, nos iríamos al sur. Allá lejos, donde la ley del hombre y la tierra son más humanos. Dele medio jarro a cada uno. ¡Qué linda noche! Lástima que nos lleve a aquel infierno. ¿Por qué no se quedó en posada? Quiero ayudar a papá. Ojalá que pudiera volver a ser lo que fue. ¡Qué gran hombre era cuando llegó! ¡Qué sabio! Y ahora, dicen que anda una peste brava en el Yerbal. Sí, por eso lo llevan a papá. Yo voy porque Corner me ha prometido ayudarme para levantar mis instalaciones de San Ignacio. ¿Sí? ¿Por qué se ríe? Me acuerdo cuando quiso adelantar cáscaras de apepú. Chinita, no se burle, que esta vez no fracasaré en mis inventos. Recorría las palabras cuana de mi enciclopedia y tropecé con alcohol. ¿Qué? ¿No le gusta? No. ¿Por qué? El alcohol mata más que las corales. En este caso puede vivir, chinita. Mire, yo soy un hombre feliz. ¿Qué me falta para hacerlo? Nada. Sin embargo, siempre sueño con llegar a inventar algo importante. ¡No se ría! Corner va a darme unos tachos que me servirán de alambique. Mi peón será Olivera. Llegaré a destilar alcohol de naranja. Su papá, que es un sabio, puede ayudarme. Ganaremos mucho. Seremos ricos. Siempre tan contento. Soy feliz. ¿Qué me falta para hacerlo? Nada. Voy a hablar con Corner. Luego hablaré con el doctor Elsie y la destilería será un hecho. Adiós. Adiós. Linda noche, ¿no es cierto? ¿Es usted? ¿Se asustó? No. Estaba desprevenida y... Quería darle las gracias. Es un gran trabajo, alcalde. ¿A un mensú? Sí. Usted no parece igual a ellos. Son mis hermanos. Sufro.
Mire. Nos llevan como animales. Algún día. Escuche. Siempre tan cerca de papá que no comprendo mucho guaraní. Para el Mensú. Vive olvidado y en la traidora selva. Trabajar es su destino. Solo una mujer, linda como una estrella, puede poner un poco de luz en su noche oscura. ¡Qué linda! Así fue hoy, cuando estaba atado y usted se me apareció. ¿No le gustó lo que le dije? No, no es eso. Yo también tuve una estrella, ¿sabe? Cuando era chica le pedía cosas y cuando papá se quedaba en el boliche, la miraba brillar por la ventana y no sentía miedo de estar sola. La estrella que los Mensú ven en el fondo de la picada. Herencia, tal vez. Papá es extranjero, viene de muy lejos. Pero mamá vive por el monte. Era hija de un Mensú. Voy a ver a papá. Hasta mañana. ¿Cuándo murieron? ¿Se creen que mirándolo van a resucitar? ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse! A ver, habla. Poco después que les dio el remedio que hizo el doctor ese, empezaron a sentirse peor y murieron. ¿Qué querés decir? Sí, señor. Mientras preparaba el remedio estaba borracho. Apenas si podía leer los frascos. Echaba de cualquiera y en cualquier cantidad. No digas estupideces. ¿Sabe que los hombres que usted atendió murieron? Murieron, sí. Los Mensú. Mueren como ratas. La medicina es inútil. Déjese de imbecilidad de borracho. Me cuestan 600 pesos los hombres que usted mató. Yo. Usted preparó el remedio sin saber lo que hacía. Todos los frascos me parecían iguales. ¿Por qué me lleva al yerbal? No sirvo. Mi cabeza está vacía. Yo no sé nada de... Es que tiene que saber. Piense en su hija. El doctor Else murió ahogado en el alcohol. Ahora queda el viejo Else, borracho, inútil. Yo no sé nada de... ¡Que no grite! Usted tiene la culpa.
no sé nada de eso. Todos los frascos eran iguales. Y la muerte es igual a la vida. Papá, no quieres hacer nada por mí. Sí, Chinita. Sí. Tienes que tomar menos y cuidar a los enfermos del Cerval. Sí, Chinita. Por vos lo voy a hacer. Buen día. Tengo que ir a mi oficina antes que pueda. Acompáñelos hasta la casilla. Después hablaré con usted, doctor. Tira fuego. Che, amigo. Bienvenido sea, muchacho. ¿Cuántas habrán quedado llorando en posada, eh? Usted irá a la proveeduría. Tome por la picada de los que queda ahí detrás de la cocina. Gracias. Pronto comenzarán las lluvias. El eterno tema. Me siento como si la lluvia me amortajara. Hace 25 años que estoy envuelto en un sudario húmedo, aprisionado por esta tierra. Papá. Estoy cansado, Chinita. Higo disparates. Tenés que ayudar a los enfermos. Acordate que supiste organizar hospitales como ninguno, cuando recién llegaste. Entonces me habían dado el premio en la facultad. Me sentía invencible. Venía del norte, de un clima seco y áspero. Iba a volver a los 2 años. Oye, un Brown, que vino para ver las ruinas por un par de horas y se quedó para siempre. Papá. Conocí la húmeda soledad de la selva donde acecha la muerte. Me cercaron días. Después abandoné para siempre la idea de bajar los ríos. Como todos, anclé frente a un vaso de caña. El mismo vaso que se llena siempre. Porque todos los vasos son iguales. Y la muerte es igual a la vida. Chinita, perdón, me exalto con facilidad. Ya estoy bien. Thank you.
Hasta mañana. Pobre papá, qué cansado venís. Ya tengo la cena preparada, papá. No tengo ganas. Servime una copa. Papá. La necesito. Milagro, doctor Elsie. En poco tiempo corrió la peste del yerbal. Yo no hago milagros, son los remedios los que los curan. Y aquí falta de todo. Fíjese en el palurismo, avanza y hace estragos. Remedios y sobran pocos. Si pudiéramos cegar los pantanos. Esta tierra es invencible, Elsie. Hay que dominarla a machetazos, pero por un rato. Después es ella la que nos derrota. Llegar pantanos. Cosa fantástica. Y todavía no sería suficiente. La muerte tiene otras trampas, doctor. Tiene razón. Hay que luchar. Todo es igual. Buenas noches. Con permiso. ¿Qué querés? ¿Qué andas buscando a estas horas? Me he puesto lindo con la lluvia. Habla de una vez. ¿Cómo noche, patrón? Resulta que fui a ver a mi amigo Podeley y lo encontré casi sin conocimiento por la fiebre. Venía para ver si el doctor quería ir a verlo. El doctor está un poco cansado. Tenés que ir, papá. ¿Te quedas con Corner? No, te acompaño. Buenas noches, señor. Buenas noches. Bien, es un hombre joven y fuerte. Dile una cucharada cada 2 horas. Cuídelo. Pierda cuidado, doctor. Y cualquier cosa que ocurre me avisa. ¿Cómo no? Hasta mañana. Hasta mañana. Ya está bien, muchacho. Venite conmigo al boliche a echar un trago. Fueron días bravos, viejo. Ya lo creo. Delirabas como un loco. Solamente delirio. Viejo, no estuvo aquí. ¿Quién, muchacho? Se me había ocurrido algo. Un disparate. Alguna cosa de esas que calientan la cabeza a los mozos. Vaya a saber. ¿Venís al boliche o no? Me quedo. Hasta luego. Hasta luego. Ha 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 ha
Mire fuerte nomás. ¿Lo ves, amigo? No se rompe. Anda con la ex, amigo. El mejor bastón del mundo. Parece que se afirma, o doutor é forte pra tomar cachaça. Déjelo que tome. Bien merecido lo tiene. Es un tigre. En unos meses ha corrido la peste del yerbal. Es un gran hombre este amigo. Doctorese. Yo quiero hablarle. Mi mujer está muy mal. Tiene muchos temblores de chucho. Tintero. Quiere ir a dormir. Podés seguir nomás. Al doctor él se servirá lo que quiera. Ya sabes que yo pago. Quería verlo a él, ¿no? Este demasiado sabe que no vengo por su padre. Corner. ¿Hasta cuándo esa indiferencia que me está quemando el alma? Corner. Perdóneme. No es así como quería hablar.
víbora. Estoy trastornada, Esteban. Sin nadie en el mundo. Si viviera mi madre. Yo no soy nada, Chimera. Era hija de un mensú, mamá. Sí. Como vos, Esteban. Ahora que te tengo cerca, que te toco, sé que no sos un sueño como cuando viniste a mi delirio con tu padre. Era yo, Esteban. ¿Vos? Yo misma. Pertenezco a tu raza. Mi amigo. Madrugadora, ¿sabes que el banco se empeña en que yo lo ayude científicamente? ¡Qué gracioso! Llame a mí, que no sé nada de él. ¿Cómo? Su banco insiste en destilar alcohol de naranja. Lo convenció a Corner para que se asocie con algún capitán. Con sueña, con que nos vamos a enriquecer todos para irnos. Sueño, sueño, locura, imposible. La tierra colorada aprisiona a los hombre. El paraíso imantado los atrae. Ya no se irá aquí para siempre. Thank you.
viene muy grueso. Hay que cortar fino. Puede tener este lugar para usted. En San Ignacio estará más acompañada y por mejor gente. ¿Cuándo nos vamos? Mañana mismo, en el vapor de la tarde. ¡Qué pocas veces tengo la suerte de verla, chinita! ¿Sabe que todo está listo? Corner se asocia a la destilería. El doctor Else será mi colaborador científico y usted, como es lógico, se vendrá con nosotros. Vaya pensando en qué se va a gastar la plata. Le envidio el carácter. Soy un hombre feliz. ¿Qué me falta para hacerlo? Vamos a la administración. ¿Usted nos acompaña, Andrea? Prefiero quedarme. Está bien. ¿Y los 30, che patrón? ¡Embromate por sonso! Ya está ahí, Pora. Tengo que hablarte muy seriamente, Esteban. ¿Mm? Mañana nos vamos. ¿Te olvidaste que yo también me voy? Terminó el contrato. Esteban, otra vez juntos en el barco, pero todo tan distinto. Chinita, te llevo en el alma y en la sangre. Acordate, el barco sale a las 6. ¿Cuánto debe? 600 pesos, señor Corner. Renovar el contrato. A ver otro. Es Paniagua. Está enfermo. Debe... Tu cuenta está saldada. Podés irte. Los que estén listos vayan saliendo que van a perder el barco. Por de ley... Debe 500 pesos. Yo no debo nada. Debe haber alguna equivocación. Revise, por favor. Revise. Bien. Siempre el mismo, compadre. Para que aprendas a no hacer perder el tiempo con reclamos, el año de trabajo que debes te lo pasará desmontando en kilómetro 37. En el obraje te van a bajar los humos. A mi vuelta de San Ignacio nos volveremos a ver. Adiós. Bueno, chinita, dentro de unos segundos emprenderemos el viaje a la prosperidad. ¿Ya? Triunfaremos. El alcohol de naranja será un hecho. Soy un hombre feliz. ¿Qué me falta para hacerlo?
qué no lo dejo embarcar a Podeley? Porque usted se lo da, tiene un nombre. ¿Para qué preocuparse tanto? Cállese, cállese. Podeley es un mensú. Escuche bien, Andrea. Esta gente son como las plantas o los insectos. Pertenecen a la tierra. Aguantan la lluvia, el calor, el... Pero saben querer. Y usted no conoce más que el odio, Corte. Se equivoca, Andrea. Si usted pudiera quererme. Nunca, Corner. ¿Me oye? Nunca. Lo tiene todo para ser feliz y siempre anda buscándose problemas. Hablaba de amor, Corner. He leído largamente ese artículo en este libro. Sabía que amar es comprender. Usted no ama ni a esta gente, ni a esta tierra. Por eso no los comprendo. Oh, usted está entregado. La tierra colorada ensucia su saco y ha terminado por metérsela entre las páginas de su enciclopedia. No, Corner. Donde hay un rostro fraternal y un pedazo de pan, allí es mi mundo. ¿Qué me falta a mí para ser feliz? ¡Déjeme! Soñé con romper ese inútil. Apenas llegue a San Ignacio, solucione un par de asuntos y volveré a estar solo. Como lo estuve siempre. Solo. Déjeme, déjeme. Arañas por donde pasé tres veces el plumero. Tranquilícese, pronto mejorará. Desde que salimos del yerbal parece que la desgracia nos persiguiera. Todo se arreglará. Anoche soñé que subí escalera. Buena señal. Como que enseguida supe por un compañero de Podeley que regresó ayer que Esteban dice que pronto estará aquí. Sí. Claro, estoy preparando todo para que cuando él venga podamos irnos rumbo al sur. ¡Hola! Al fin te encuentro. ¿Qué ocurre? Me mandaron esta carta de Buenos Aires. ¿Y? Las muestras del alcohol reforzado no llegan, según dicen. ¿A quién se las dio para mandarlas? A este, por eso lo buscaba. Yo se las di al doctor Else, porque me dijo que la mandaría él mismo. Es un gran hombre, pero qué bárbaro. Me lo toma todo. No me deja ni una muestra.
pusiste el dedo en la llaga. Y una de esas llagas que no se curan con emplasto de rosas paraguayas. Al doctor Else le dio otro ataque. Cree ver bichos por todas partes. Pobre chinita. Al río.
¡Subí! ¡Subí ahí! ¡A tu tierra, gringo añamambuí! Así que el doctor Else sigue peor. Pobre. Es un gran hombre. Pero me toma todas las muestras. Pues igual a mí. Una cañita, sargento. No, anda en comisión. Al puente nos mandan buscar lo que no encontraremos. Vamos. Nos andan buscando por aquí. No querrán entrar en los piques los milicos. ¿Tendrán miedo a los bichos? ¿Qué es lo que anda pasando? ¿Y no sabe? No. En el obraje de Corner hubo un revoltico y se hicieron humo varios mesús. Y Esteban Podeley cobró una vieja cuenta que tenía con Corner. ¿Qué? Lo embarcó a latigazos en una jangadilla y lo largó río abajo. Lo encontraron deshecho en un remanso. ¿Y por qué lo culpan a Podeley? Porque uno de los capangas mal herido desde el suelo alcanzó a ver cómo se lo llevaba a latigazo limpio. Gringo añamembu. Bien merecido lo tienes. Peligro, hay que ayudarlo. Más le valdría morir que caer en las manos de esas fieras. ¿Pero a qué preocuparnos? Ya estará viendo ese pique rumbo al Brasil. No, Manco. Lo conozco bien. Quiere a Chinita y no se irá sin ella. No puede estar sino en un sitio. Yo sé dónde encontrarlo. Entregar esto a Andrea y decirle lo que ha pasado. Adiós. Olivera. Olivera, qué suerte que has venido. Sabía que te iba a encontrar por acá. Tienes que irte, hermano. La policía te anda buscando. Lo que es peor, los capangas. No me encontrarán. ¿Y Chinita? ¿Cómo anda? Bien. El doctor ese es el que anda mal. Pero escúchame, hermano. Tenés que irte para salvar la vida. Un paso afuera y encontrarás la muerte. ¡Algún presagio, muchacho! Esta vez no soñé nada. Vi los capangas de Corner. Y esos no son policía. Tenés que irte. No me iré hasta mañana. Decile a Chinita que venga. No querrá dejar a su padre. Que lo traiga también. Nos iremos hacia el sur, donde el hombre no es un esclavo. Escóndanse. Recuerden que si lo llegan a ver... Chinita... Es más que mi vida, hermano. Si los capangas están por San Ignacio, es que ya te han olfateado. Cuidado, hermano, con ellos. Tomá, esto es para allí. Te cuidará de los peligros.
Mala señal. Dejate de agüería. Vamos. Y eso fue todo lo que me dijo Podeley. Gracias, Olivera. Voy a decírselo a papá. Esta tierra es celosa con sus prisioneros. Dormir, papá. No, Chinita. Duermo poco en los últimos tiempos. Esta tierra, este aire Ferman, papá. Tenemos que irnos. ¿Irnos? Antes pensaba en eso. Qué raro. Ahora nunca sueño con nieve. ¿Habré visto yo la nieve? Tan lejos no, papá. Ya se lo pasaría soñando con la lluvia o con el canto de los grillos en estas noches tan lindas. ¿A dónde entonces? Río abajo, donde los hombres son más buenos. ¿Cómo? ¿Con qué? Mañana al anochecer podremos irnos con Esteban. Lo tiene todo arreglado. Es necesario que te des cuenta, papá. Tenemos que irnos, ¿entiendes? Sí, hijita, sí. Gracias, papá. Gracias. Esta no habrá araña. Papá, necesitas descansar. Vení, acostate. Empezarás tu vida de nuevo, papá. Sí. 5 años entre las lluvias, como un tronco que se pudre en un remanso. Pero tu felicidad es todo lo que quiero. Hasta mañana, papá. Thank you.
mucho mejor. Ya estoy mucho mejor. Mañana, al atardecer, nos iremos. Esteban nos llevará lejos, donde no volverán esos ataques. Voy a dormir en mi cama. Haceme caso, papá. Una vez en la vida. No tomes más. Nos iremos lejos. Podríamos haber esperado junto al río, ¿no? Aquí hay menos peligro. Saldremos al anochecer, no bien lleguen ellos. Ellos con ella, ¿no? ¿Vendrá? Vendrá. Hay que tener valor, amigo Podeley. Anoche le dio otro ataque al doctor Else y... Sola. Te van a matar. ¿Qué importa?